Dice que Jesucristo no nació en la fecha que se dice que nació. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Una polémica sobre la fecha de nacimiento de Jesucristo. Empecemos por el principio. Según este de la Concha, que no sé si sigue estando de la Concha en ¿cómo? En el... La RAE, es el capo, el tipo que más sabe. Si no falleció, debe estar. García de la Concha. Todo para decir. García siempre hay un García, García en todos lados. Pero no creo estamos que no es todos más lados. García de la Concha. Bueno, me sale. No importa. Según la RAE, el término Navidad significa tardío nativitas, ¿no? O sea, la festividad del nacimiento, de la Navidad, ¿no? Eso es lo que significa, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Pero, ¿qué se festejaba? Nosotros creemos que justamente en la Navidad se festeja el nacimiento de Jesucristo, pero ya los romanos, señora, señor, festejaban lo que se llama la Natalis Solis Invicti. O sea que se empezaba a terminar el invierno para que... estamos hablando del hemisferio norte, ¿no? Para que empezara a arrancar ya el otoño con la primavera, ¿no? Entonces que era una fecha muy importante. Y bueno, esa fiesta, el nacimiento del sol invicto, asociada con el nacimiento, ¿sabe de quién? Claudia María, del dios Apolo, ¿no? Ajá. Pero yendo más precisamente a alguien que nos puede dar algo más específico y más preciso, yo me refiero al poeta Catulo. ¿Usted sabe? Lo que le queda el arbolito de Navidad atrás de usted así. El punterito, ¿no? Su columna, ¿no? ¿Tiene puntero? Columna temática. Ahí está, pero queda bien. El poeta Catulo. ¿Usted sabe quién es, señora, el poeta Catulo? ¿Quién? Cayo Catulo. ¿Qué hago el versito? No. No, no lo diga. ¡Claro! ¡Ay, qué horrible! ¿Qué una cosa, persona ¿no? tan seria como usted, ¿cómo va a decir algo así? El poeta Catulo hablaba que las fiestas estas que yo le estaba mencionando, las natales... No me diga que la señora si en su casa no está pensando lo mismo que yo. El poeta Catulo, nunca Cayo Graco Catulo, gran poeta romano, hablaba que estas fiestas que se daban, como le decía, en la Natalis Solis Invicti, dice que todos esos días previos al 25, especialmente el 24 de noche, la muchacha me mira con cara extraña, el 24 de noche, cuando las familias se visitaban unas a las otras para cenar, fíjese, sí. Estoy hablando 500 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Se festejaban para cenar, lucían sus mejores galas, como la que está vistiendo la muchacha en este momento, y se ofrecían ricos manjares, pues era la víspera de la fiesta del sol invicto, ¿no? Sí. Como le decía el poeta Catulo, que celebraba mucho, él celebraba con muchos amigotes, se juntaban era un fiestero, a Catulo, pero, no, Catunga y Catulo, un era solo corazón. De aquella época, ¿no? Y escuche bien, la noche del 24, y esto sí. Lo dice, señora, el poeta Catulo, no lo dice Fablet. Dice que se ofrecían regalos entre los presentes 250, 500 años antes de Cristo. Mire, o sea, usted. ojo al golpe. Bueno, ahí no vivía Papá Noel todavía. No estaba, ¿no? Por otra parte, los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre como el nacimiento de Frey. Frey, ¿quién era Frey? El dios Frey, el ¿no? Expresidente el dios nórdico. De Chile, ¿no? No era. Estaba muy bien eso, ¿no? Era el dios nórdico del sol, del sol naciente, de la lluvia, la fertilidad. ¿Y sabe cómo lo festejaban? ¿Cómo? Con un árbol. Ponían un árbol como el que tenemos acá. Mira usted qué casualidad. Pero se da cuenta qué casualidad. ¿Sabe cómo se llama el dios del árbol? No, ¿cómo? YGGDR Drasil. Parece un remedio para lo que va a hablar Dani Doc, ¿no? Sí. Para con usted. Yggdrasil. ¿Cómo sería? Tome Yggdrasil, que entonces no le va a caer mal el pan dulce. No, Yggdrasil era el dios que era símbolo del árbol, ¿no? Bueno. Después yo pensaba... ¿A dónde vamos con su columna? No entiendo. ¿Qué todavía. Cantidad de gente nació un 25 de diciembre? Sí, y que no es patrimonio exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, lo lamento. Un amigo mío nació el 25 y se llama Jesús también. Ah, qué divino. Y algunas señoras natividad. Y primo el Rengo también. Le mando un beso. Bueno, el Rengo también nació el 25. Sí, ¿cómo se nota que estamos terminando el año, no? O 24. Pero se han agarrado un poco, perdónenme el término, medio para la joda, algo que estoy... Es serio esto, porque Horus... Pero también ¿hacia nació dónde un 20... va, con todo? Va a repasar todos los pero Cristo, no, pero los para dioses. Que usted vea que no es un patrimonio exclusivo de Cristo, ¿no? Bueno. Horus nació un 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri, ¿sabías, Dani Doc? No. Y Mitra también nació un 25 de diciembre. ¿Y sabe quién? Siddhartha Gautama, Buda, también ¿mira? Nació. Yo o sea, tengo que una tía que nació el 25 de diciembre. Pero una cantidad de gente nació el 25. ¿Y sabe qué? Y ahora le remato con esto que me pareció muy interesante. Remate. Del evangelista Lucas, ¿no? San Lucas dice, en el evangelio, había... Dice
dice, hablando del nacimiento de Cristo, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó el resplandor, y tuvieron un gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy la nueva gran noticia. Parece que está predicando algo. Bueno, que será Cristo, el nacimiento de Cristo, pero justamente el detalle... Le está afectando la estrella de Belén, que se puede ver también. Y esto no es Catulo, dice... ¿Viste lo que dice acá Lucas cuando hace...? No, porque estoy diferenciando lo que decía el poeta Catulo. ¡Cállese, Catulo, señora! A ver. Decía, atención al texto de Lucas. Podemos leer que los pastores velaban y guardaban las vigilias. Velaban y guardaban las vigilias sobre las noches. Pero en diciembre no se llevaban a las ovejas a pastar. Se guardaban en una cueva las ovejas. Entonces quiere decir que Cristo nació en abril. Esto es un divago. ¿Cómo? Exactamente. No, bueno. Esa es la noticia y eso lo elegí. ¿Para colmo? ¿Eso sabía? Para... Sí. ¿Quién le ha robado el menú? Ay, bueno, ahí está. ¿Para colmo? ¿No? ¿Sabe qué? Le están dando la razón acá a los televidentes. Sí. Dicen que recibe razón Fablet. El padre Fablet. Fablet todo... dice la verdad. Sí. Dejen tranquilo a Catulo. Dicen tranquilo a Catulo. Agarran todo para la joda. O sea que todo esto que hablamos y lo que está diciendo Fablet es pura verdad. Es que antes de Cristo hubo proceso histórico. Santa Claudia, bueno, usted sabe que además la Navidad, una cosa que ustedes no saben y no lo dice tampoco Catulo, se celebró y no se celebró. Por ejemplo, en 1820 en el Reino Unido se prohibió la celebración de la Navidad porque se entendía que era una especie, un atavismo del papismo viejo. Entonces no se celebraba más. Y después, bueno, los papas dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. El Sol Invictus, que me parece que esta fiesta es la que trae la Navidad, lo que es la Natalis Solis Invictus, vamos a hacer una cosa, los papas dicen, vamos a celebrar la Navidad porque el sol es un... También nos recuerda un nuevo nacimiento de Jesucristo. Pero es una convención. ¿Qué pensará, monseñor? Muy bien. Es buena pregunta. Me encanta. Es buena pregunta. Mire cómo le hago. Me gusta lo que están poniendo. Precioso, vaya. ¿Va a ir a misa usted? La misa. Después le quiero, si quiere, mañana le hablo de la misa de gallo. No, mañana ya sabe. Ya le digo lo que tiene que hacer mañana. Me encanta la misa. Haga lo que le dije, te voy a hacer mañana. Para la radio, saludos a Catulo. Listo, saludos a Catulo. Aguante Catulo. Buenas noches.